Plaza Podcast. Ferits de lletra, càpsules de cultura. Amigues, amics, ens trobem en les llibreries, de concerts, en els bars, en els mercats, en les galeries d'art i en les sales de cinema, en el futbol i a unes milles de la costa. En els llocs on transcorren totes aquelles odissees quotidianes que ens fan feliços. I ens sentim en els podcasts, en Ferits de lletra, en Plaza Podcast. Conexión Orellut con José Luis Gual. Saludos y muy buenas tardes. Las 6:01 de la tarde en este jueves 9 de mayo de 2024. Y aquí estamos, en vivo y en directo, desde los estudios de Castellón Plaza, comenzando este Conexión Orellut, el primero ya de pleno en la era de la segunda división. Ya es Conexión Orellut Hypermotion. ¿Eh? Ya llevamos el segundo apellido, tenemos papá y mamá, ya tenemos de todo. Que ha sido una semana fantástica, ¿eh? Y hoy continúan los actos. Creo que hoy tenían previsto los capitanes del Club Deportivo Castellón pasarse por la Diputación Provincial. Y también, que esa es muy importante, devolverle el favor a la Mar de Déu del Lledó, que el otro día estuvo presente en la persona de Gonzalo Gretaz, se puso en sus manoplas y también en su mente para detectar que esa pelotita que pateó Pedro León iba a ir justo a su derecha para detenerla y también para darle un poquito de fuerza a Iago Indias, que es el hombre que al rechace evitó definitivamente que la cosa pudiera ir a mayores. Bueno, hemos tenido un lunes impresionante con 35.000 personas a lo largo del circuito urbano, lógicamente, que transportó ese double decker descapotable del Club Deportivo Castellón, el autocar, bueno, por las principales calles, y luego había muchísima gente, tuvieron que ir a pie, además quedó chulo porque iban de uno en uno, y bueno, llevaron ahí el fervor, el aplauso, los abrazos y las fotos de todos los seguidores del Castellón que estaban ahí congregados en la Plaza Mayor. Además, han habido muchos ascensos en los últimos tiempos, hombre, podían haber habido más, la verdad, pero no ha estado mal. Y el otro día, sobre todo en la primera hora de celebración, a la derecha de lo que es Plaza Mayor, en la zona contigua a Santa Clara, estaba, bueno, a reventar hasta prácticamente la plaza. Es decir, que había muchísima, muchísima gente. Me dijeron desde el ayuntamiento que cifras oficiales 9.000 en la Plaza Mayor, más unos 15.000, creo, a lo largo del recorrido. Bueno, una barbaridad. En fin, que lo hemos pasado muy bien, lo hemos celebrado por todo lo alto, pero que, bueno, todavía queda liga. Nos faltan 3 partidos. Ya sin tensión, al menos para nosotros, ¿eh? Aunque tengo que decir que no me imagino a Dick Schroeder levantando el pie del acelerador. Vamos a ver a qué jugadores que utilizan esta recta final de temporada, pero me da la sensación que va a intentar pues seguir ganando partidos, seguir engordando esa cifra de puntos obtenidos y llegar, pues eso, embaladísimo al verano y empezando ya a tomar decisiones, porque esto en fútbol se hace incluso antes del último mes de competición, pues ya se ha alcanzado el objetivo mucho antes, ¿no? Y bueno, en este sentido, ahora mismo, creo yo, la gran incógnita es saber si acabará tocando las narices el Feyenoord o no. Hasta ahora le han preguntado a Dick Schroeder el mismo día de la celebración qué iba a decir Dick, ¿no? Pues que está muy contento aquí, que quiere celebrar y estas cosas, pero a mí me gustaría que el Feyenoord fichara ya rápidamente al sustituto de Arne Slot, que se marcha al Liverpool. Además, el Feyenoord va a recibir, creo que son entre 13 y 14 millones por el técnico, y va a tener dinerito fresco para poder firmar. Que sí, que tiene un acuerdo importante Dick con Bob Bulgaris, 4 años de contrato que firmó en su día, que la apuesta fue pues súper importante. Pero bueno, a mí por lo menos me sigue dando un poquito de yuyu, pues eso, que haya un equipo tan grande como es el Feyenoord que esté ahí un poquito, por lo menos en los rumores. No sé si esto tendrá algún componente de verdad, de certeza,
pero desde la distancia, pues bueno, no estoy tranquilo del todo, ¿qué queréis que os diga? Pero bueno, son días para disfrutar. Hablaremos del partido del domingo, que tiene que ser una fiesta por todo lo alto, la continuación, ¿no?, de todo lo que hemos vivido estos últimos días. Llega la Unión Deportiva Ibiza. ¿Cómo han cambiado las cosas, eh? Estaríamos ahora a lo mejor pensando en que había que sacar un punto, ganar el partido, y ahora estaremos la mar de tranquilos y con ganas de que juegue el equipo bien, que pueda ganar, pero sobre todo de celebrar ese ascenso de categoría. Escucharemos también, porque el otro día hicimos un programa especial en el Ayuntamiento con motivo de la celebración, de la balconada, en fin, de lo que se hace cuando se consigue un ascenso. Estuvimos más de 2 horas en directo desde una de las salas contiguas a ese hall principal del Ayuntamiento. Por ahí pasaron todos los protagonistas, pero desde luego ha tenido mucho seguimiento la noticia escrita, pero por si ha habido alguno por ahí que todavía no ha podido reescucharla, escucharemos lo que nos comentó el consejero Alberto González respecto de los planes de futuro a corto, medio y largo plazo. Con el Estadio Municipal de Castalia como epicentro claro de esa conversación, y también con el convenio y con el techo salarial, que a mí no me parece una cuestión menor. Seguramente habrá muchos que estén muy preocupados porque Castalia, en lugar de 14-15, puedan caber 24-25. A mí lo que me preocupa es lo inmediato, y lo inmediato es, ahora que somos de segunda, si puede ser que tengamos más dinerito para fichar, que la ley nos permita fichar, gastarnos más que mínimo a 4 o 5 de los que estarán el año que viene en segunda división. Y luego eso te permite, acertando, pues estar más cerca de la permanencia, porque equipos que suben a segunda y luego bajan hay muchos. Lo importante es quedarte, tener esa estabilidad para a partir de ahí afrontar ya nuevos retos. Como digo, escucharemos en los próximos minutos a Alberto González, y también me gustaría destacar en este arranque, durante estos días, pues bueno, el éxito al final tiene muchos padres, muchos familiares, ¿no? Hay artículos de todas las maneras y colores sobre la historia de Dick, sobre la de Bob Bulgaris, sobre el Big Data, en fin, sobre todo eso, ¿no? Ahora mismo está en el escaparate. Yo debo decir, aquí ya lo hemos comentado, ¿eh?, porque aquí vamos contando la actualidad tal y como se produce día a día. Pero a principio de temporada, primeros 2 meses y pico de competición, tuvimos la fortuna de hablar con Dick Schroeder, un programa entero con él, y poco después se produjo la salida de Dave Redding, el que era el hombre fuerte del apartado deportivo del Castellón, con PIS 32, etc. Os contamos que uno de los motivos de la salida de Redding del Castellón era, pues, que había bastantes discrepancias entre él y Dick Schroeder. Sabéis que el año pasado el peso de Redding en la toma de decisiones, pero ya no en quién viene, sino en quién juega, era muy, muy importante. Era alguien al que le gustaba tener voz en esas decisiones que normalmente son de entrenador o de manager, ¿no?, en el fútbol inglés. Bueno, cada uno en su casa hace lo que cree, y en este caso Redding tenía el poder otorgado por parte del Ouna, ¿no?, que es Bulgaris. Pero este año las cosas cambiaron, seguramente porque el perfil del entrenador que ha venido es un perfil diferente, con todos los respetos para Albert Rudé, pero bueno, creo que Dick Schroeder es alguien con otro estatus, alguien que además ha hecho un esfuerzo para venir aquí, venía de ascender de segunda a primera en su país, en Holanda, y bueno, venía avalado por un estilo muy concreto. ¿Por qué digo todo esto? Porque al final, cuando Bob Bulgaris empezó a estar más tiempo aquí, a estar en los entrenamientos, habéis visto alguna foto en redes sociales, allí en el campo, cerquita, viendo cómo entrena el equipo, qué hace el míster, cómo lo organiza, hablando con él antes y después y conociendo un poquito más detalles. Bueno, pues todo eso me imagino que motivó que Bob pensara, bueno, pues este hombre, además de todas las referencias que yo tenía de él, es un tipo al que se le puede entregar las llaves del coche claramente, ¿no? Y a partir de ahí ya el peso de Dick fue ganando enteros a la hora de decidir, ¿no?, qué hacer en cada momento. Los jugadores vienen por el Big Data, pero una cosa es el Big Data, una cosa son las cualidades que tú puedas tener y otra es el rendimiento que te saca el míster, la forma en la que se expresa el equipo, que ha sido extraordinaria este año en el Castellón. Hay un ejemplo muy claro, Raúl Sánchez. Raúl Sánchez parece una persona diferente. El Raúl Sánchez de este año, un tío trabajador, abnegado, que pone por detrás el lucimiento personal al trabajo colectivo, sombra totalmente o opuesto totalmente al Raúl Sánchez que conocíamos del año anterior, ¿no? Se dispersaba, en fin, tenía una actitud un tanto extraña, ¿no?, o preocupante. Todo esto lo ha conseguido Dick. Y eso motivó, pues, que Redding se marchara. Y yo creo que esa ha sido una de las decisiones más importantes, porque seguramente si hubieran seguido los dos con los mismos roles,
No sé si Dick podía haber hecho todo lo que ha hecho, si podía haber llevado a cabo esa meritocracia tan comentada en el trabajo diario del club, porque aquí hace poco nos lo contó Medullanin cuando vino al programa. Dijo, aquí, igual como en el Suol, os puede sorprender que un tío que ha estado 3 meses sin jugar, de repente un partido importante juegue titular. Seguramente es porque esa semana ha entrenado como le gusta a Dick, y a él eso le convence y le parece tan importante como lo que haya podido hacer en los partidos previos. Toda esa suma de detalles, toda esa suma de cosas, al final desemboca en un éxito, ¿no? Y no hay nada como tener a alguien que de verdad sabe de fútbol, pero además está abajo, ¿no? Y hacerle caso, porque a veces uno puede tener la tentación de decir, bueno, como yo aquí soy el que, si hay algún error, los voy a poner, pues al final, en última instancia, se hace lo que yo diga, ¿no? Al final, no hay nada como los empresarios que confían en las personas, en los ejecutivos o en aquellos que están encargados en una materia concreta y que son los que de verdad saben, ¿no? Y espero que todo esto siga aquí, de aquí en adelante, ojalá con Dick, porque a mí la verdad es que me tiene encantado. Tiene defectos, ¿eh? No voy a decir que es perfecto, porque todos tenemos nuestros defectos. Los entrenadores, pues ya sabéis que son un poco cabezones de vez en cuando, que hacen cosas que no entendemos tan fácil. Pero, caray, cómo hemos disfrutado con Dick, y ojalá continúe adelante. Y bueno, aplaudo públicamente ese momento en el que Bob tomó esa decisión, ¿no? Es decir, no, aquí manda Dick y se va a hacer lo que diga Dick. Después de este rollo que os he metido en la introducción, pero que creo tenía ganas, ¿no?, de compartirlo y de ponerlo otra vez en relevancia, saludo ya a los invitados que tengo aquí en el estudio. Dean Rassi, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Recién aterrizado. Muy buenas tardes, bienvenido a España. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Hace tanto calor ahí en Serbia como aquí? O... Más o menos. Más o menos, ¿no? Sí, ya llegando el verano. Eso es. O sea, qué bien. Muy bien. ¿Cómo has vivido desde la distancia? Bueno, el domingo hablábamos. ¿Cómo has vivido desde la distancia de toda esta marejada? He disfrutado mucho, teniendo en cuenta que yo había sido optimista sobre posibles fechas cuando íbamos a acabar toda la historia. Me sabe mal no haber estado aquí, porque yo creo que estos días han sido históricos. Mm. Difícilmente se van a repetir, ¿sabes? Porque incluso el día cuando subamos a primera, también habrá una fiesta. Lo único que esa fiesta será diferente a esta. Yo creo que aquí se ha abierto todo, ha explotado la afición, los jugadores, el entrenador, ¿sabes? Es un momento, yo creo que histórico, y por eso me sabe no haber estado aquí, pero bien, la vida es así. Allí lo hemos disfrutado. Mucha gente que me conoce lo ha seguido, porque es curioso, pero yo creo que el fútbol de hoy en día es diferente al fútbol de hace años, porque antes veíamos solamente lo que hacían los equipos grandes. Ahora, con tanto dinero que hay metido en el fútbol, con tanto equipo súper hiper rico, ¿sabes? Yo creo que esos equipos pierden un poco la esencia. Y el tema del Castellón o divisiones inferiores ha demostrado que el deporte tiene un fundamento muy, 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 muy sincero, ¿no? Mm. El arraigo del aficionado de un equipo como el Castellón no es el mismo que de un aficionado del Madrid o del Barça, ¿sabes? Ellos incluso están acostumbrados a ganar, y el resultado lo es todo. Sin embargo, yo creo que lo nuestro es una filosofía de vida, y se demostró durante toda la temporada, y creo que por eso la fiesta que se montó durante la semana ha sido solamente un resultado final de un trabajo bien hecho por todos, incluidos los aficionados. Totalmente. Un ascenso a plazos, ¿eh? Porque ganamos el partido en Murcia, pero teníamos que esperar al día siguiente para que pasara algo que yo particularmente no esperaba, y es que el Recreativo Granada le ganara 3-0 al Córdoba. Tú no estuviste porque estabas fuera, lógicamente, motivos profesionales, pero sí que estuvo Pablo Bou. ¿Qué tal, Pablo? Buenas tardes. Buenas tardes, José Luis. ¿Qué tal? ¿Cómo te lo pasaste por allí, por Murcia? Hombre, al sol no te veo muy, muy moreno, ¿eh? Para haber estado allí 3 horas al sol, allí en el Enrique Roca. No, en Murcia me tocó la sombra, pero la previa sí que nos dio el sol. He estado en Murcia, estuve el domingo en La Fuente y el lunes en la plaza. La verdad que creo que estoy más cansado que algunos jugadores. Yo también he estado en los tres sitios, ¿eh? Sí, sí. Yo también he estado en los tres sitios. La verdad que sí, que son días que, a nivel albinegrismo, a mí personalmente, que nací en el año 91, para mí son los 3 días más felices desde que tengo uso de razón a nivel sentimiento albinegro. ¿Tú eres de los que vio el partido del Córdoba o...? A ratos. Tenía comida familiar y me saqué el móvil y me daba un poco de vergüenza, pero sí que confiaba con que el Granada le diera un susto al Córdoba. Desde que estuvieron aquí en Castalia, que me dio buena sensación, el Granada B, la verdad que sí que tenía esperanzas, porque fue un golpe muy duro lo del penalti parado por Gonzalo para ellos. Este año he escuchado a Adrián La Peña, que lo ha dicho, que dice que no se esperaban que el Castellón ganara
en Murcia tampoco, y sí que confiaba que el Córdoba saldría bastante derrotado a Granada. Sí, sí, la verdad es que nos tenían ganas los del Córdoba, pero nosotros nos hemos quedado a gusto, ¿eh? Al final hemos dicho, mirarnos el culito, buen tiempo, ¿eh? Celebraron un mini ascenso aquí en Castalia, pero la verdad que la reacción del Castellón ha sido espectacular, 7-7. Bueno, antes de ir a la pausa, de estos tres días que dices tú que son irrepetibles, por lo menos los tres más grandes en relación con el Club Deportivo Castellón en tu vida, ¿con qué foto te quedas? ¿Con qué detalle? ¿Cuál destacarías? ¿Cuál pondrías en el top? Ostras, me lo pones difícil. Yo me quedo con la reacción de Dick, ¿no? Que el otro día en el balcón dijo que nos vemos el año que viene. Yo eso me lo tomo como la firma ya de que sigue. Y después de lo que has comentado tú ahora, ¿no? En esta entradilla que has explicado todas, el poder que tiene Dick dentro del club, la verdad que si se fuera al Feyenoord o donde sea, dejaría un vacío de poder que sería difícil de reemplazar de aquí a que empiece la liga en segunda división, que es una liga muy difícil. Entonces, para mí, esas palabras de Dick, para mí, lo dijo medio de broma, riéndose, pero para mí dicen mucho y confío en que se quede porque es el capitán de este barco. Sí. Hombre, yo lo que tengo ganas es que, digamos, con más reposo, pues eso, se pronuncie y diga, mira, no me ha llamado nadie, si me llamara X, si no me llamaran tal. Pero bueno, yo supongo que también, en este caso, Bobulgaris, si de verdad hay algo ahí, ¿no? Dean le dirá, mira, si tenemos que hablar, hablemos ya, porque yo quiero empezar a tomar decisiones y tenemos que buscar alternativas. Y si no, dime una fecha límite, deadline, y a partir de ahí, o blanco o negro. Probablemente ya habrán hablado. Por eso. Que no hablamos de fechas que están por venir. Yo creo que de eso se habrá hablado incluso antes, porque yo creo que los dos habrían sido optimistas y sabían que en un momento esto se iba a acabar. Hay que decir que no tiene nada que ver, pero que Dick creo está, no sé si se ha comprado algo o está de reforma, pero ahí andaba la cosa. Eso también lo dijimos de Robin Taylor, que estaba mirando para comprar Villa, estaba de alquiler y fíjate lo que pasó. Quiero decir que no tiene por qué ser causa-efecto 100%, pero en eso andaba Dick antes de todo este jaleo del Feyenoord. Yo sé que Dick disfruta mucho de playetas y de Benicàssim y entonces me lo he cruzado un par de veces, incluso antes de los partidos, veo que le gusta pasear por la playa. Y por otra parte está claro que un reto como el Feyenoord con una Liga de Campeones por delante es una cosa que cualquier persona desea en su carrera deportiva, pero yo creo que el tema del Castellón también es un reto muy importante para él, porque a lo mejor es diferente, pero yo veo que la calidad de Dick, se quede una o dos o tres temporadas más, estará ahí, ¿sabes? Yo creo que no es cuestión ya solamente de que tengo que ir allí porque tengo que correr detrás de mucho dinero. Yo creo que si se han ido dando un poco de, haciendo un poco de favores, ¿no? Porque cuando se fue Dave, probablemente, lo que tú dices, hubo una reunión entre tres. Entonces este dijo, y pues yo apuesto por ti. Yo no creo que ahora una oferta económica pueda cambiar lo que ellos hayan acordado. Al fin y al cabo, Bob también tiene un poco de dinero, o sea que podría probablemente contraofertarle a Dick lo del posible fichaje por cualquier otro equipo. A Dick lo tenemos en un pedestal. También hay que decir dos cosas. Una, que habrá entrenadores tan buenos o más que él, seguro. Y dos, que aunque pueda resultar sorprendente que yo diga ahora mismo lo que voy a decir, muchos de los que tienen ahora a Dick a galligotas, ¿no? Como si fuera un torero saliendo por la puerta grande, pues si pierde 7-8 partidos van a escribir, van a decir que hay que tomar decisiones. Porque esto es fútbol y en fútbol los resultados acaban marcando los sentimientos. Eso está claro, pero te voy a decir una cosa. Mira hacia atrás. Es con diferencia el mejor entrenador que el Castellón ha tenido en años, décadas. Pero probablemente de los mejores de la historia, no porque haya tenido un ascenso. Yo decía a principio de temporada que por fin el Castellón tiene un chofer. Sí, alguien que sabe cuándo hay que girar, cuándo hay que acelerar, cuándo hay que frenar. Porque tú ahora tienes un juego definido. Eso sea es. Más arriesgado, sea menos arriesgado, pero ahora te reconocen. Eso es. ¿Y qué es lo que ha ido haciendo él? Y lo que seguirá haciendo. Él tiene que buscar gente que pueda cumplir con sus visiones del juego, de la táctica, de la organización interna, etcétera, etcétera. Y yo creo que nos ha dado una clase, una lección magistral de cómo se hacen las cosas, ¿me entiendes? Y en ese sentido, yo confío en que el proyecto dure. Yo creo que más problemas podamos tener con algún jugador,
porque creo que también varios jugadores han hecho una temporada estupenda y creo que los ojeadores también están detrás de ellos, no solamente detrás de un entrenador, ¿me entiendes? Pero bien, ya te digo, yo creo que el equipo se ha ido formando durante la temporada y creo que hay que reforzarlo, eso también está claro, pero yo creo que incluso con este equipo podemos competir en segunda, ¿sabes? Pero yo creo que la cuestión no es competir. Además, yo no estaré satisfecho con quedarme en segunda. Yo quiero luchar para estar arriba. ¿Por qué no podemos aspirar a jugar un playoff? ¿Por qué? Son muchos equipos los que pueden subir para competir para subir. ¿Me entiendes? Si no, te digo que a lo mejor el año que viene celebremos otro balconazo. Ojalá. Pero yo creo que la ambición tiene que ser alta, tiene que ser como fue este año. A mí la segunda no me da mucho más miedo que ser primero en primera ref, ¿sabes? Porque ser primero en primera ref también cuesta. A mí me da mucho miedo la segunda división. No, a mí no, pero ya verás, tú como eres el pesimista y yo soy el optimista. No, perdona, yo veo muchos partidos de segunda división, ¿eh? No me tiro a la piscina, ¿eh? No, además, está claro. Tienes que mirar una cosa, Dean. Analiza los primeros dos meses de segunda división, los equipos que iban delante y dónde están esos equipos ahora mismo. Está claro, míralo, que es una competición muy, muy cerrada. Si te caes dos meses y te caes, tienes la mala suerte. Caerte me refiero en tener una mala racha de resultados. Por ejemplo, como la que tuvimos nosotros era febrero, marzo, sí, ¿no? Sí, en febrero. En febrero. Eso te pasa en mayo y estás muerto. Pero muerto. ¿Qué te crees tú? ¿Que el Villarreal ve la plantilla que tiene no vale dinero? Sí, vale. ¿Y dónde están? Pero nosotros... Es que... Pero también te voy a decir una cosa. Sería raro como mínimo, no pensar de una forma optimista habiendo acabado de la forma que hemos acabado. Me parece perfecto. Nosotros somos mejores hoy, seguro, que 5, 10 plantillas de segunda. Te lo digo yo. Que me parece muy bien ser optimista, pero a mí no me gusta vender... No vamos a vender nada antes de tiempo. Eso también está claro. Pero yo creo que nosotros tenemos que seguir trabajando. Esto es un proceso. Lo comentamos el otro día. Esto era hacer el primer peldaño. Lo hemos cumplido. Ahora vamos al segundo. Vamos a ver de qué forma. Vamos a ver con qué personas. Pero yo creo que el líder va a ser Dick. Bob se ha metido muy de lleno en todo, eso ya es obvio, ¿me entiendes? Y yo creo que mientras esa pareja funcione bien, vamos a tener una estructura fuerte. Que habrá jugadores que no podrán jugar en segunda y ahora se tendrán que quedar en primera ref, seguro. Que vendrán jugadores nuevos, seguro. Pero ya tenemos un sistema. Yo estoy seguro de que ya tienen 20 jugadores ahí mirando a ver a quién fichan lo hacen. Pero en ese sentido, ya te digo... Yo creo que todo seguirá como hasta ahora. Ahora viene el segundo episodio, nada más. Totalmente, totalmente. Bueno, pues presentado el programa, 6 de la tarde, 22 minutos. Tenemos que hacer la primera pausa, escuchar los consejos de nuestros patrocinadores y seguimos enseguida. En Llanos Luz damos forma a tus proyectos de iluminación con estudios luminotécnicos para cualquier actividad. En Llanos Luz disponemos también de iluminación de diseño y siempre con las mejores marcas. Llanos Luz, ofrecemos todo tipo de sistemas de control de luz, vía voz, smartphone o tablet. Ven ya a nuestra exposición renovada con lo último en iluminación. Llanos Luz, 40 años dando luz. Llanos Luz, te esperamos en Polígono Fadrell, nave 69, Castellón. Estamos en segunda. El Ayuntamiento de Castellón felicita al Club Deportivo Castellón por su ascenso. El sueño de toda la ciudad ya se ha hecho realidad. Orgullosos de vosotros. Enhorabuena, campeones. Pam Pam Orellut, Ayuntamiento de Castellón. Tasca Ernesto, la oficina con el Club Deportivo Castellón. Medio siglo compartiendo los mejores momentos contigo. Tasca Ernesto, la oficina, apoya al Club Deportivo Castellón en su lucha por el ascenso a la segunda división. Celébralo con nosotros en Zona Tascas de Castellón y Benicàssim Pueblo. Tasca Ernesto, la oficina. Para tus reformas en casa o cualquier tipo de obra, busca los sacos de cemento de color naranja. Son los de Élite Cementos, los de mejor calidad y de aquí, producidos en Castellón. Los productos de Élite Cementos se adaptan a cualquier necesidad, por eso son los más usados por los profesionales que buscan calidad. En Élite Cementos no solo venden cemento, también se implican con la provincia y su gente, colaborando con muchas asociaciones y equipos deportivos. Élite Cementos patrocina el deporte castellonense. Élite Cementos. Son Castelló, son de Castelló. El auténtico aficionado anima en los buenos y en los malos momentos.
la pizzería más auténticamente italiana de Castellón. Letrusco sigue siendo tan albinegra como siempre. Por eso, lanzamos la promoción Pam Pam Letrusco. Pam Pam Letrusco. Tanto en nuestros restaurantes como en el servicio a domicilio, simplemente di Pam Pam Letrusco y te descontaremos el 10%. Pam Pam Letrusco. Letrusco, en Plaza Donoso Cortés 26 y calle Santa Bárbara 50 de Castellón, con gran pantalla para los partidos. Servicio a domicilio al 964-2542-32 o en nuestra web www.letrusco.es. Letrusco, Letrusco. En Salud Dental Monfort nos gusta verte sonreír. Por ello te ofrecemos un servicio integral en materia bucodental que va desde la prevención a la implantología, pasando por el resto de especialidades. Salud Dental Monfort te espera con un trato personalizado en unas modernas instalaciones en el centro de Castellón y con facilidades de pago hasta un año sin intereses. Salud Dental Monfort, especialidad en implantes. Y si eres socio abonado del Club Deportivo Castellón, tienes un 10% de descuento. Salud Dental Monfort, Plaza del Mar Mediterráneo, 1 Entresuelo 5, junto a Gasolinera Fadrell. Teléfono 964-22-1003, Castellón. Hola, soy Leonauto, tu concesionario oficial Peugeot en Castellón y Villarreal. Simplemente me pasaba por aquí para informarte de que he cambiado de nombre. Ahora soy Quadis Leonauto, pero que seguimos siendo los mismos, solo que con más nombre, con más coches y con mejores precios. Te esperamos en Avenida Castellbey 75 Castellón y Avenida Francia 60 Villarreal. Servicar Levy, tu mecánico de confianza en Castellón. Te ayudamos en servicios de mecánica, cambio de aceite y filtros, batería, reparación de aire acondicionado y venta y reparación de ruedas. Y si eres socio del Castellón, acude con el carnet y tendrás un 10% de descuento en el cambio de aceite. Nos encontrarás en Santa Magdalena de Pulpis número 9, Polígono Industrial San Lorenzo, en servicarlevy.es o llamando al 691-313904. Servicar Levy, tu taller mecánico de confianza. Bar-restaurante El Chiquet. Ven a disfrutar de nuestros exquisitos platos elaborados de manera casera y natural, con productos frescos y de calidad, como te mereces. Prueba nuestros deliciosos almuerzos, con un 20% de descuento en bocadillos de la carta, y tienes menú diario de gran calidad y precio. Y los fines de semana te esperamos también para comer o cenar. Bar-restaurante El Chiquet, Avenida Castellón número 14 de Benicàssim. Información y reservas al 964-04-1147. Bar Restaurante El Chiquet, como en casa. Servicas, suministros industriales de todo tipo. Alquiler de herramientas y maquinaria para profesionales de primeras marcas y disponibles para servicio inmediato. Servicas, ven y encuentra EPIS, material de protección y seguridad y herramienta eléctrica. Servicas cuenta con personal altamente cualificado que dará respuesta a tus necesidades profesionales. Servicas, 30 años de experiencia a tu disposición. Estamos en Avenida Valencia 144, esquina Rambla de la Viuda, Castellón. Teléfono 964-92-1080. Y en la web www.servicas.es. En Llanos Luz damos forma a tus proyectos de iluminación con estudios luminotécnicos para cualquier actividad. En Llanos Luz disponemos también de iluminación de diseño y siempre con las mejores marcas. Llanos Luz, ofrecemos todo tipo de sistemas de control de luz, vía voz, smartphone o tablet. Ven ya a nuestra exposición renovada con lo último en iluminación. Llanos Luz, 40 años dando luz. Llanos Luz, te esperamos en Polígono Fadrell, nave 69, Castellón. Estem en segona. L'Ajuntament de Castelló felicita el Club Esportiu Castelló pel seu ascens. El somni de tota la ciutat ja s'ha fet realitat. Orgullosos de vosaltres. Enhorabona, campions. Pam, pam, Orellut. Ajuntament de Castelló. Pues eso, pam pam Orellut y enhorabuena al Club Deportivo Castellón y a todos y a todas los que sentís en albinegro y que sois fieles del conjunto albinegro. Aquí andamos en Conexión Orellut, en directo como siempre aquí en Castellón Plaza en este 9 de mayo. Y después de la pausa, momento de volver a escuchar lo que nos comentó el lunes pasado con motivo de los actos de celebración del ascenso en el Ayuntamiento el consejero del Club Deportivo Castellón, Alberto González. Él más o menos, lo que pasa es que esto de los cargos ahora es un poco, me refiero a los títulos de los cargos, es un poco peculiar, pero vaya, yo diría que es el sustituto, ¿no?, de las funciones que venía haciendo Robin Taylor, más o menos, ¿no? Él está en las conversaciones y es el que
digamos, las manejas, la cara visible del Castellón con el Ayuntamiento por el convenio de Castalia, y también están otros temas, ¿no? Un poco la figura del consejero delegado, ¿no? Un consejero que tiene poder ejecutivo siempre, evidentemente, con el ok final del dueño. Esto nos decía Alberto González sobre Castalia, el convenio, techo salarial, planes de futuro, idea clara de lo que hay que hacer. Creo que es bastante interesante. Lo habéis escuchado mucho, seguramente alguno por ahí ha quedado rezagado, así que ahora es el momento. Alberto González. Que bueno, es el nuevo capo del Club Deportivo Castellón. Alberto, enhorabuena. Papo Morellut. Gracias. El capo sabemos todos quién es. Sí, sí, pero digo el día a día. Sí, sí, sí. Bueno, qué bonito, ¿no? ¿Llegar y besar el santo o qué? Precioso. Ni un año, pero vamos, esto es una locura, ¿eh? Sí, la gente de Castellón es una barbaridad, mira esto. Sí, 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 sí. Hemos vivido algún que otro ascenso, no tapó sin pasarnos, ¿eh? Porque aquí ya sabes que somos de sufrir mucho, de mucho palo. Pero lo de hoy es impresionante, la cantidad de gente y mucha gente joven. Sí, sí, mucho niño, mucha familia. Y bueno, esperemos que no sea el último, ¿no? A ver si... Hombre, ya que hemos empezado, ¿no? Por lo menos el año que viene otro estaría guay, ¿no? Bueno, al final el trabajo se hace siempre. Lo que pasa que cuando deportivamente la cosa acaba bien parece como que cunde más, ¿no? Sí, hombre, es un caramelo. Esto da gusto verlo así. Llevamos trabajando mucho tiempo, pero cuando llegamos a este punto es una maravilla. Sí. Bueno, está por aquí Bob Bulgaris. Te iba a decir, antes hemos hablado con la alcaldesa. Y bueno, hay optimismo, esa es la palabra, ¿no? Y lo normal es que supongo que todo se haga oficial pronto, ¿no, Alberto? Sí, yo creo que sí. Estamos muy alineados. Faltan dos detallitos y listo. ¿Con ese acuerdo a largo plazo podremos tener un techo de gasto mayor o qué? Con ese convenio podemos tener bastantes cosas. Técnicamente son un poco complejas, pero nos hacía falta para el año que viene a nivel contable. Nos ayudan muchísimo y con eso le damos mucho las gracias al ayuntamiento, porque era o eso o poner, hablando claro, una morterada de dinero en efectivo, y esas cosas no son viables en el corto plazo. Así que ese era el principal punto del por qué los 50 años, más allá de que evidentemente si vas a hacer unas inversiones pues en un medio largo plazo elevadas, tienes que tener un retorno. Y ya son 4 años, no lo consigues. Eso era inviable. Lo que pasa es que se habla muy fácilmente de esto de ampliar el campo, de hacer cosas. Venimos del Enrique Roca, como de otros estadios que habrás estado, habrás visitado. Y mi impresión es que eso se puede hacer solo en primera división, por aquello de los fondos, de los ingresos, etcétera, etcétera. Pero tal como está Castalia, yo no me imagino en primera división, por mucha cara que se le lave al estadio. Lo que pasa es que me imagino que hay fases, ¿no?, contempladas. Efectivamente. O sea, esto es parte de esos dos bocetos que faltan por darle, pero el plan de inversiones no puede, y esto tenemos que ser claros, no tiene sentido en el primer año en segunda meterte en una remodelación integral como va a hacer el Betis. Esto va por fases y evidentemente en primera es el punto clave para entrar en esa reforma completa del estadio. En cuanto al aumento de capacidad, más o menos lo mismo. Tenemos que tener claro qué está pasando en otros estadios comparables para que no nos pase lo que ellos han hecho mal. Tenemos 15.000 personas. Cuando lleguemos a primera, se incrementa seguro. Y aún así he de decir que el convenio incluye otras ventanas sin estar en primera que también tienen aumento de capacidad. Si ya estamos estables en segunda, también tiene lógica que si los aficionados responden y permanentemente estamos, como ha podido estar muchas veces el Sadar, cerca del lleno, tenemos que ampliar. Eso es un bonito espejo, ¿no? Por ejemplo, Osasuna. Es mi espejo, siempre. Así que sí, un espejo precioso. Afición como la nuestra, entregada, capacidad que tenía antes, parecida a la nuestra, ampliación, estadio moderno, mejor estadio del mundo 2021, creo. Sí. A ver cuándo es el nuestro, pero será mejor estadio del mundo ese año. No te quiero robar mucho más tiempo, Alberto, pero tengo mucho interés en saber si realmente... Ahora es momento de disfrutar, pero evidentemente ahora que tenemos la oportunidad. Si el año que viene no vamos a ser de los cuatro pobres en cuanto al techo salarial, una cosa es tener dinero y otra poder gastártelo, ¿no? Esto que ya empezamos a conocer. Yo, con ser solo el quinto, ya casi que de entrada me conformo. Habrá sorpresitas. Llevamos trabajando en el límite de gasto desde noviembre. Cuando la mayoría de la gente pensaba simplemente en seguir desde oficinas, que es lo que te comentaba, llevábamos trabajando en techo de gasto desde noviembre. Ya hemos hecho cosas. Seguiremos haciendo cosas en el poquito tiempo que nos queda hasta final de temporada. Y ahora pues a luchar también por nuevos patrocinios mejores y terminar de cerrar el círculo. Pero no vamos a ser de los cuatro peores
y te diría que tampoco de los cuatro siguientes. Vamos a ver qué conseguimos. Pues eso es muy bonito de escuchar para mí y para todos los oyentes, aunque eso no quiere decir que la segunda sea un paseo en barca, ¿eh? Para nada, para nada. Además, el objetivo, no nos engañemos, por mucho que trabajemos y por mucho que consigamos, tiene que ser no volver a bajar, no ser equipo ascensor. Este año es el clave. Si nos mantenemos, debiéramos estar ahí o para arriba. Seguro, no volver aquí. Seguro que hasta tienes contabilizado cuántas temporadas hacen falta seguidas en segunda para a partir de ahí a tener cimientos sólidos y empezar a pensar en otras cosas. Tres. Pero me gustaría que fuera ya el año que viene. Por lo menos, vamos a ver. Vamos a ver. ¿Te gusta soñar, eh? Sí, hombre, yo sueño siempre a lo grande. Si no soñamos a lo grande, ¿en qué quedamos? Sí, eso es el espíritu americano. Así es. Y aquí es lo que debe ser. Tenemos. Bueno, pues todo eso nos decía Alberto González el otro día, prácticamente en caliente, ¿eh? Porque habían pasado apenas unas horas. Y la verdad es que es imposible, Pablo, no llenarte de optimismo pensando en el futuro, ¿no? Sí, sí, ¿no? Que los protagonistas de estos días son los jugadores, Dick, sí, Bob y sí, tal, sí. Pero que la entrevista esta pasaba un poco por debajo del radar, pero que deja perlitas muy interesantes. Lo del tema del límite salarial a mí me parece clave, porque quiero recordar que la última vez que subimos éramos el segundo límite salarial por debajo, que solo estaba peor el Sabadell. Subimos junto Cartagena, Logroñés y Sabadell. De los cuatro que subimos, bajaron tres. O sea, que al final lo del límite salarial... Sí, pero bajaron tres. ¿Y qué hizo el Cartagena en el mercado, sí, de invierno? Se gastó... De entrada tenía a... Ahora se me ha ido la Rubén cabeza. Castro. Eso es, Rubén Castro, que solo él valía 600.000 pavos por año. Claro, que nosotros creo que ahora entraremos en segunda división como otro parecido al Cartagena aquel año. Entonces ya entras con una seguridad que luego las cosas pueden ir bien o mal. Que yo ya te firmo quedar el quinto por la cola. Pero lo que creo yo que se está pensando desde dentro del club, que la ambición es hacer a lo mejor una temporada estilo la que está haciendo el Racing de Ferrol este año. Media tabla, hacia arriba, si puede ser, salvarte sin complicaciones. Pero bueno, lo del límite salarial, importante. Lo del tema de los Asuna me parece interesante, porque el Sadar tiene una capacidad de 23.500, 24.000. Me parece una cifra bastante coherente con lo que podríamos pensar si el Castellón se mantiene unos años en segunda o sube a primera. Me parece bastante accesible. Entonces, que sí, que estamos ahí todos con lo del ascenso y tal, pero que en esta entrevista ha soltado algunas perlas, Alberto, bastante interesantes y que a mí personalmente me dejan muy tranquilo de cara al año que viene. Y luego hay un tema que todavía no está firmado el convenio. También hablamos con la alcaldesa y, bueno, pues como política, que está todo bien, que, en fin, que es cuestión de tiempo el acabar firmando y que sea ya un hecho, ¿no? Pero Alberto González lo que dice es, faltan esos dos bocetos para acabar de firmar el convenio de cesión de Castalia con el ayuntamiento, y esos dos bocetos tienen que ver con lo que también se dice desde el gobierno municipal, es decir, el plan de inversiones. Ellos, digamos, que van a presentar, y eso es lo que tiene que firmarse para completar el acuerdo definitivo, dentro de ese plan de inversiones, cuándo van a hacer las inversiones, de qué tamaño y en función de qué categorías esté o de la afluencia de público o la demanda que pueda haber. Él lo deja claro durante la entrevista. Ahora estamos en segunda, viene mucha gente, vamos a ver el año que viene cómo van las cosas. Incluso estando en segunda, sin estar en primera división, si va más gente, se puede hacer alguna mejora, se puede hacer algún tipo de ampliación, algún tipo de inversión. Y ya luego el plan, evidentemente, en primera ya es otra historia. Es decir, es que yo el otro día lo comentaba justo el día que estábamos ahí en el domingo mismo, cuando fuimos a todos a la fuente, lo estaba comentando, estaba ahí con Luis Pastor, con Mario Irún, vieron también muchos aficionados a hablar con nosotros y demás, y es que tú ves ahora Castalia, Deán, y no es un estadio de primera división. Nosotros podemos apreciarlo, la torre, lo que queráis, pero ¿alguien se imagina, por ejemplo, accediendo al Barça o al Madrid a la zona de vestuarios? ¿Alguien se imagina la cantidad de prensa que lleva detrás? Ya no el Barcelona o el Madrid, hablo de prensa española, sino la gente de fuera que también hace el seguimiento. Es que la sala de prensa parece que sea aquello, la cámara donde se guardan los refrescos, ¿no? Es que es así. Entonces, ya no es lavarle la cara al estadio. Si tú estás en primera división, necesitas prácticamente dejar los cimientos y empezar desde abajo. Pero claro, eso ahora mismo no hay recursos para todo ello. Pero hay un plan, y eso es lo importante. Yo creo que el plan es ahora fundamental. Incluso yo estoy seguro de que la reforma que se tiene que hacer para la temporada que viene ya estará preparada, ¿no? O sea, como tú bien dices, desgraciadamente el tema del fair play financiero probablemente lo solucionemos de alguna forma, pero el tema del estadio probablemente no. Sí, sí. Y el estadio sí que va a quedar entre los, a lo mejor, 5 o 6 peores de la categoría, ¿no? Que es una lástima. Pero la verdad es que el estadio está obsoleto, ¿no?
Y a mí me gustaría ver primero cómo van a arreglar esas cosas de las que tú has hablado, ¿no? Cosas importantes realmente en la infraestructura del estadio, no solamente el aficionado, sino de todo lo que rodea el funcionamiento de un equipo en segunda división. Pero yo, ya te digo, estoy seguro de que teniendo un Bob Bulgaris, que es un tío que está muy organizado, muy ordenado, él de eso también habrá pensado, ¿me entiendes? Y yo estoy seguro de que lo que se le habrá presentado al ayuntamiento tiene que ser algo ya con mucho con mucha lógica, ¿no? Y además yo estoy convencido de que el subir a segunda no nos ha sorprendido a nivel club, ¿me entiendes? El que ahora él pueda sacar más o menos, eso también está claro, porque el ayuntamiento pues intentará hacer lo que puede, porque a lo mejor el ayuntamiento sí que está un poco sorprendido, ¿no? Porque ahí tienes que preparar presupuestos años anteriores, tal y cual, y todo eso, probablemente haya habrá alguna limitación. Pero está claro que nosotros como club, como organización, como afición, yo creo que con el tiempo iremos cambiando. Y eso va a ser, como habíamos hablado antes, un proceso. Y yo estoy seguro de que si tú hablas de los Osasuna de hace 15 años, se le parecería mucho probablemente al Castellón de hace 15 años o el de hoy. Y sin embargo, cuando tú ves el Sadar y cuando ves el equipo y cuando ves la cámara y cuando ves cómo va todo, tú dices, madre mía, esto parece cualquier equipo de la Premier, ¿me entiendes? Yo creo que nos pasará a nosotros lo mismo. En esas de las comparativas también lo digo con todo respeto, prefiero parecerme a Osasuna porque tiene una cantera extraordinaria de la que se nutre no solo Osasuna, sino también el Athletic Club de Bilbao. La afición es muy animosa, es un equipo que cuando está bien allí en es una campo, buena comparación. El Betis fácil. No es una comparación. No, para pero yo te digo, yo te digo que para mí la proximidad es compararme con el Levante, porque yo he estado muchas temporadas siguiendo al Castellón en Segunda División B, cuando era la Segunda División B, y en el grupo tercero, que era el de la zona de aquí, Cataluña normalmente y la Comunidad Valenciana, alguna vez te caían los andaluces y demás, el Levante y el Castellón hubo una serie de años que eran codo a codo, por el playoff, tal, y luego el Levante hay un momento que sube a Primera División y en Primera División puede acometer cosas como tener un estadio que tú vas allí, y a mí, ya que fuimos en Tercera División, tenía una envidia sana impresionante, decía, ojalá Castalia fuera eso. Bueno, pues eso tú lo puedes tener estando en Primera División, porque en Primera División tienes muchos mayores ingresos, incluso la Liga, pues ahora ya sabéis que tal la historia estaba en los fondos y demás, que te sirven. Hombre, al final vale un pastizal hacer un estadio nuevo, pero si los fondos tú puedes vender ciertas cosas que tienes a largo plazo y te permiten generar fondos para tener un estadio nuevo, pues al final de la corrida dices, bueno, pues dentro de 10 años este estadio está completamente nuevo y está chulísimo, ¿no? Yo me comparo, ¿no?, al Levante. Ahora deben bastante pasta, tienen problemas, pero eso es otro tema. Eso es el tema de la gestión, de cómo han gestionado el club luego a partir de la Primera División y demás. Pero tampoco, oye, a mí me encantaría poder en Primera División, primero estar en un futuro en Primera División a corto plazo y luego que te diera para hacer este tipo de reformas. Sí, sí, el Levante, como dices, ahora está acuciado por las deudas, pero tiene el patrimonio, ya lo tiene ahí. Y el Levante sí que es verdad que en los últimos años, creo que subió en 2010-2011 y de los últimos años hasta un año, el año pasado y otro que estuvo por ahí medio que subió y bajó. Entonces son muchos años en Primera para hacer un campo nuevo. Creo que estamos corriendo muchísimo para el tema de hacer un campo nuevo, pero lo que te comentaba Alberto, que hay que estar 3 años en segunda, yo entiendo, para empezar a invertir de verdad y no ir a minucias del día a día, como estaban haciendo ahora de arreglar los baños o mejorar el drenaje del campo, que es imprescindible tener un buen drenaje en un campo de segunda división para que el césped esté bien y sea un buen espectáculo. Pero que lo que creo que se refería Alberto, que es que a los 3 años empezar a invertir si llevas 3 años en segunda. Luego ya, si subimos a primera, habría que estar al menos 4 o 5 años como ha estado Osasuna. Osasuna ha renovado el campo hace nada, que es cuando se asenta en primera, que creo que lleva 3 o 4 años seguidos. Entonces, para llegar ahí aún nos queda mucho. Pero bueno, lo importante es que poco a poco hay un plan, lo que comentábamos antes. Ya hemos salido de segunda B o primera ref, que esto es un pozo. Sí. Ya lo importante es asentarse en segunda, que por desgracia es el sitio natural del Castellón. Sí. Nos duela o no, porque es donde más veces hemos... O sea, en primera hemos estado 11 temporadas, segunda es donde más hemos estado. Entonces, asentarnos otra vez en segunda y luego ya mirar hacia arriba. Mirar hacia arriba, sí. No, está claro que Castellón lo que ahora necesita, por supuesto, aquello que pedirá la Liga y demás, y sobre todo dar seguridad a algunas zonas del estadio que no la tienen, ¿no? Y eso es un peligro importantísimo porque, bueno, al final lo que queremos es que esté el estadio lleno en cada uno de los partidos en segunda división. Y luego sí que es muy relevante lo que decía, que llevan desde prácticamente principio de temporada mirando la manera de poder, en caso de ascenso, tener un techo de gasto mayor al de cualquier equipo que asciende de la categoría inmediatamente inferior. Y eso tiene mucho que ver con la deuda.
lo llega a explicar, dice, bueno, si no tenemos un acuerdo a largo plazo que nos beneficie en el plano contable, ahí hay que poner mucha pasta en metálico, ¿eh? Hay que ponerlos uno de encima de lo otro. Y entonces, eso es uno de los motivos de querer tanto tiempo para... Porque es que es clave para la estabilidad en segunda división el tener pasta para poder fichar, que te lo permita la liga, es fundamental. Sí, prácticamente tienes que estabilizar tu empresa. Eso es. Nosotros somos ahora, como tú bien has dicho, Pablo, hemos salido ahora del pozo del mundo semiprofesional. Ahora te estás prácticamente organizando a un nivel más alto. Y yo creo que, ya te digo, los pasos están marcados seguro. Y saben lo que cuesta y saben el tiempo que cuesta. Ahora, deportivamente, si tenemos un poco de suerte, probablemente eso nos dé más fuerza, ese tipo de desarrollo de ese proyecto, ¿no? Pero yo estoy seguro de que el club se está desarrollando por varios caminos, no solamente en lo deportivo, no solamente en el estadio. Probablemente están pensando también en la ciudad deportiva, están pensando [S2] Sí, sí. [S1] En cómo mejorarlo todo. Porque además, yo estoy seguro de que Bob, durante esta semana... habrá entendido que esta gente aquí está verdaderamente loca por el Castellón, ¿sabes? Yo creo que es un momento ideal para aprovechar esa energía que se crea para un poco fortalecer el proyecto, ¿no? Porque yo creo que incluso él, cuando entra en el club, él sabe más o menos lo que compra, pero él esto no se lo esperaba. Esto a los dos años de entrar, eso él no se lo esperaba. Eso te lo puedo afirmar, ¿me entiendes? 35.000 personas por la calle no se esperaba. ¿Me comprendes? Entonces, en ese sentido... yo creo que, nada, como a veces nos gusta correr, a lo mejor yo soy el primero que le gusta correr más de lo que toca, yo creo que lo que tenemos que hacer es solamente ir marcando pasos, y yo creo que iremos haciéndolo bien, o sea que no tengo la mínima duda. Vamos a ir a la pausa, pero ahora que comentabais lo del sentimiento, quería decirlo, porque llevamos mucho tiempo, bueno, pues siguiendo al Club Deportivo Castellón y sabemos del sentimiento que tiene la gente, pero... aún así, a mí me sigue sorprendiendo el verlo de cerca, ¿no? El otro día, al principio, empezamos el programa a las 7 de la tarde, hay una sala que está... en uno de los balconcitos pequeñitos que está al lado del principal, ahí estábamos nosotros, estábamos con Puni, con Pascual Beltrán, con Luis, y al principio, que había menos gente, había una chica, y cuando empezó a sonar el Sempre Orellut, la vi que estaba llorando. Y simplemente en un momentito que no sé quién estaba hablando o si estaban sonando la publicidad, me quité un poco el casco y le pregunté, ¿te ha pasado algo o es por emoción? ¿No? Por saber, ¿no? Y me dijo, no, es que es por emoción, es que no puedo resistirlo. Y poco después, hablando con Pascual Beltrán, que supongo que los que lo conocéis personalmente sabéis que es un tipo hecho y derecho y es un tío serio, tal. También hubo un momento que digo, se me va a poner a llorar aquí, Pascual, recordando un poco eso, que has defendido la camiseta. Y estas cosas, esto no pasa porque sí, esto le ocurre a mucha gente. Y el sentimiento tiene que ver, pues, por ejemplo, con Dean, ¿no? Que seguramente, si hubiera estado en ese balcón, pues hubiera acordado cuando era pequeñito, ¿no? Que estaba sentado encima de la rodilla de su papá o que veía que volvía a entrenar, o veía a lo mejor que en el periódico del lunes estaban poniendo que Rasic había marcado de penalti y que el Castellón había ganado, ¿no? O que había hecho una gran parada. Y ese tipo de cosas, esto no las compra el dinero. Esto no se vende en las tiendas. Y esto es el gran tesoro del Castellón. Esto es lo que yo quiero que ahora mismo los gestores del club, que son personas que no son de aquí, si no lo saben, que lo sepan. Es decir, que más allá de ganar o perder el domingo... aquí hay gente que llora y que ríe y que vive el mejor día seguramente del año, no de su vida, porque eso es muy grueso, pero el mejor día del año, el otro día en el ayuntamiento o el sábado en Murcia. Vete tú a saber, Dean. Te lo vuelvo a repetir. Creo que hemos celebrado mejor nosotros el campeonato que el Madrid. Y eso dice mucho, ¿me entiendes? Lo que a mí me gustaría es que prácticamente la directiva cogiera esa ola de emociones que hubo, porque creo que tú llegas a medir la energía que se había acumulado en la plaza y sería algo espectacular, ¿me entiendes? Porque simplemente yo creo que la gente se rompió porque realmente lo vivió durante mucho, mucho tiempo, ¿sabes? De tanto sufrimiento, ¿sabes? De la incertidumbre de que si sigues, no sigues. Yo he estado en este programa hablando a ver cómo sobrevivíamos. O sea, que no es un tema que tampoco fue hace mucho tiempo, ¿no? Y yo, a mí lo que me gustaría es que, ya te digo, que Bob y su equipo entendieran el valor de la emoción de cada aficionado. De cada aficionado, ¿sabes? Porque yo creo que
cuando se haga un análisis del resultado que consiguió el Castellón, alguien marcará que la afición, con su emoción, llevó el equipo a conseguir el campeonato. Dick de maravilla, los jugadores de maravilla, Bob, lo que quieras, de maravilla, pero sin aficionado todo esto no tendría sentido. Mm. Tú bien lo has dicho, nosotros celebramos un ascenso hace poco, pero no se produjo este tipo de emoción, ¿no? Mm. Está claro, después vino el COVID y después, ya sabes, todo era un poco diferente, pero tampoco se vivió esto. Tú lo recordarás o Pablo recordará, ¿me entiendes? Y en ese sentido yo creo que sobre esa ola de emociones el equipo tiene que levantar su proyecto o fortalecerlo todavía más. Yo creo que el equipo ahora, si no, aprovecha esto para crear más marketing, para crear más castellonismo a nivel nacional o internacional, yo no sé entonces para qué habrá servido todo esto. Pues son las 7:10, nos queda una pausa y venga, vamos recogiendo. En Llanos Luz damos forma a tus proyectos de iluminación con estudios luminotécnicos para cualquier actividad. En Llanos Luz disponemos también de iluminación de diseño y siempre con las mejores marcas. Llanos Luz, ofrecemos todo tipo de sistemas de control de luz, vía voz, smartphone o tablet. Ven ya a nuestra exposición renovada con lo último en iluminación. Llanos Luz, 40 años dando luz. Llanos Luz, te esperamos en Polígono Fadrell, nave 69, Castellón. Estamos en segunda. El Ayuntamiento de Castellón felicita al Club Deportivo Castellón por su ascenso. El sueño de toda la ciudad ya se ha hecho realidad. Orgullosos de vosotros. Enhorabuena, campeones. Pam, pam, Orellut. Ayuntamiento de Castellón. Tasca Ernesto, la oficina con el Club Deportivo Castellón. Medio siglo compartiendo los mejores momentos contigo. Tasca Ernesto, la oficina, apoya al Club Deportivo Castellón en su lucha por el ascenso a la segunda división. Celébralo con nosotros en Zona Tascas de Castellón y Benicàssim Pueblo. Tasca Ernesto, la oficina. Para tus reformas en casa o cualquier tipo de obra, busca los sacos de cemento de color naranja. Son los de Élite Cementos, los de mejor calidad y de aquí, producidos en Castellón. Los productos de Élite Cementos se adaptan a cualquier necesidad, por eso son los más usados por los profesionales que buscan calidad. En Élite Cementos no solo venden cemento, también se implican con la provincia y su gente, colaborando con muchas asociaciones y equipos deportivos. Élite Cementos patrocina el deporte castellonense. Élite Cementos. Son Castelló, son de Castelló. El auténtico aficionado anima en los buenos y en los malos momentos. La pizzería más auténticamente italiana de Castellón, Letrusco, sigue siendo tan albinegra como siempre. Por eso, lanzamos la promoción Pam Pam Letrusco. Pam Pam Letrusco. Tanto en nuestros restaurantes como en el servicio a domicilio, simplemente di Pam Pam Letrusco y te descontaremos el 10%. Pam Pam Letrusco. Letrusco, en Plaza Donoso Cortés 26 y calle Santa Bárbara 50 de Castellón, con gran pantalla para los partidos. Servicio a domicilio al 964 25 42 32 o en nuestra web www.letrusco.es. Letrusco, Letrusco. En Salud Dental Monfort nos gusta verte sonreír. Por ello te ofrecemos un servicio integral en materia bucodental que va desde la prevención a la implantología, pasando por el resto de especialidades. Salud Dental Monfort te espera con un trato personalizado en unas modernas instalaciones en el centro de Castellón y con facilidades de pago hasta un año sin intereses. Salud Dental Monfort, especialidad en implantes. Y si eres socio abonado del Club Deportivo Castellón, tienes un 10% de descuento. Salud Dental Monfort, Plaza del Mar Mediterráneo, 1 entre suelo 5, junto a gasolinera Fadrell. Teléfono 964 22 1003 Castellón. Hola, soy Leonauto, tu concesionario oficial Peugeot en Castellón y Villarreal. Simplemente me pasaba por aquí para informarte de que he cambiado de nombre. Ahora soy Quadis Leonauto, pero que seguimos siendo los mismos, solo que con más nombre, con más coches y con mejores precios. Te esperamos en Avenida Castellbey 75 Castellón y Avenida Francia 60 Villarreal. Servicar Levy, tu mecánico de confianza en Castellón. Te ayudamos en servicios de mecánica, cambio de aceite y filtros, batería, reparación de aire acondicionado y venta y reparación de ruedas. Y si eres socio del Castellón, acude con el carnet y tendrás un 10% de descuento en el cambio de aceite. Nos encontrarás en Santa Magdalena de Pulpis número 9, Polígono Industrial San Lorenzo, en servicarlevy.es o llamando al 691-313904. Servicar Levy, tu taller mecánico de confianza.
Bar Restaurante El Chiquet. Ven a disfrutar de nuestros exquisitos platos elaborados de manera casera y natural, con productos frescos y de calidad, como te mereces. Prueba nuestros deliciosos almuerzos, con un 20% de descuento en bocadillos de la carta, y tienes menú diario de gran calidad y precio. Y los fines de semana te esperamos también para comer o cenar. Bar Restaurante El Chiquet, Avenida Castellón número 14 de Benicàssim. Información y reservas al 964-04-1147. Bar Restaurante El Chiquet, como en casa. Servicas, suministros industriales de todo tipo. Alquiler de herramientas y maquinaria para profesionales de primeras marcas y disponibles para servicio inmediato. Servicas, ven y encuentra EPIS, material de protección y seguridad y herramienta eléctrica. Servicas cuenta con personal altamente cualificado que dará respuesta a tus necesidades profesionales. Servicas, 30 años de experiencia a tu disposición. Estamos en Avenida Valencia 144, esquina Rambla de la Viuda, Castellón. Teléfono 964-92-1080. Y en la web www.servicas.es. En Llanos Luz damos forma a tus proyectos de iluminación con estudios luminotécnicos para cualquier actividad. En Llanos Luz disponemos también de iluminación de diseño y siempre con las mejores marcas. Llanos Luz, ofrecemos todo tipo de sistemas de control de luz, vía voz, smartphone o tablet. Ven ya a nuestra exposición renovada con lo último en iluminación. Llanos Luz, 40 años dando luz. Llanos Luz, te esperamos en Polígono Fadrell, nave 69, Castellón. Estem en segona. L'Ajuntament de Castelló felicita el Club Esportiu Castelló pel seu ascens. El somni de tota la ciutat ja s'ha fet realitat. Orgullosos de vosaltres. Enhorabona, campions. Pam, pam, orellut. Ajuntament de Castelló. Pampa Morellut, siempre, claro que sí. Las 6 y 56 minutos de la tarde para aquellos que estáis en el directo y igualmente en el podcast, pues perfectamente bienvenidos y bienvenidas. Por cierto, no quiero que se me olvide, ha habido modificación en el partido que tenía que jugar el Castellón B, que se está disputando la permanencia, la tranquilidad en esta tercera ref. Recibe al Ontinyent, pero al nuevo Ontinyent. Ese que no hubo más narices que refundar con un exalbinero como Miguel Ángel Muyor y de Ontinyent. Al frente un poco del proyecto deportivo. Bueno, pues el partido se va a jugar en Castalia el domingo a las 6 de la tarde. Entrada gratuita, así que no hay excusa. Hay que estar ahí al lado de los chavales de GIM para ver si pueden sacar adelante los tres puntos. Y eso, pues continuar un año más en esta categoría, que es importante también a nivel de estructura de fútbol base. Y por cierto, no hemos hablado prácticamente nada de que viene la Unión Deportiva Ibiza este domingo a las 12 del mediodía. Josu ha sancionado con un partido, tampoco puede jugar Alex Gallar. Además tenemos lesionados a Salva Ruiz, a Calavera y a Jesús de Miguel. Hombre, nosotros ya si podemos ganar mejor, pero vamos a ir súper tranquilos a Castalia, ¿no? ¿De verdad o qué? Vamos a ir tranquilos, pero yo con la esperanza de ganar. Primero yo creo que esto tiene que ser la temporada de los récords, porque ahora se nos ha presentado una ocasión única de hacer cosas que difícilmente se repitan. Por otra parte, creo que no pensar en una victoria sería abandonar un poco todo lo que se ha ido creando alrededor del equipo, ¿sabes? Y yo creo que Dick no va a permitirse el lujo de lo que no pasa ganar. Que la cervecita al final me va cascando. Está claro, ha habido mucha fiesta, pero por otra parte creo que los chicos están bien entrenados y preparados. Tampoco creo yo que por haber celebrado una noche, ¿sabes? Bueno, una o dos, las que sean. Han descansado dos días. Sí, sí. Porque sí, el domingo sí. Por la mañana entrenaron y ayer ya entrenaron. O sea, tampoco. Yo creo que no. No sé si estaréis de acuerdo, pero yo creo que hay que salir y ganar. Primero tenemos el pasillo. La teoría está clara. No, pero yo creo que es importante, ¿sabes? Y a lo mejor la gente pensará, ah, nos da igual. Yo creo que no nos da igual. Yo creo que nos gustaría disfrutar de una victoria más que de una derrota, está claro. Pero y yo creo que es lo que te digo, que Dick va a ir a por todas, a lo mejor con más tranquilidad, a lo mejor pudiendo más jugadores que no pondría y tal y cual. Está claro que el peso se lo ha quitado de encima. Pero yo creo que es un partido para disfrutarlo y ganarlo. Onésimo en el Ibiza, debutando en el banquillo, claro, han colocado a Onésimo para ver si reaccionan un poquito, porque se quedaban hasta sin playoff, ¿eh? Sí, sí, fichaje un poco extraño, ¿no? Porque no está un poco de capa caída, ¿no? Últimamente Onésimo. Y yo sí que discrepo un poco con Dean con el tema de alineación. Yo creo que van a salir todos los titulares. Pues será un poco
partido un poco homenaje a los titulares que han llevado. No, eso está claro, pero yo creo que también durante el partido entrarán jugadores que a lo mejor no tenían tanto protagonismo. Sí, pero estoy totalmente de acuerdo contigo. Sí, sí, yo creo que saldrá. Porque el pasillo es para los que se lo han merecido. Correcto, correcto. Será un poco un partido para que. Pero yo creo que también vamos a tener esos 5 cambios, vamos a tener un poco, ¿sabes? Sí, sí, que la plantilla es larga y han jugado todos mucho, pero que va a ser un poco el partido para que los que un poco han jugado más minutos y nos han llevado hasta aquí tengan un partido tranquilo, ¿no? Sin la tensión, y que tengan un poco el homenaje de Castalia, un Castalia que va a estar lleno. Y creo que Dick, entre ceja y ceja, tendrá los 3 objetivos que quedan, que es superar el récord de victorias consecutivas, que están 8, llevamos 7. El récord de victorias totales, que creo que son 27, llevamos 26. Y después el tema de la puntuación, que el récord histórico de segunda vez son 86 puntos. Llevamos 81, yo creo. 86. Que 86, de toda la historia, desde que se fundó la segunda B, son 86 puntos. Sí, pero esto no es la segunda B. De la primera ref 82, queda un punto. Pero creo que Dick, conociéndolo, tirará más alto. Y que sí que este partido se lo tomará con los titulares. Y creo que ya que más que Algeciras y Sanluqueño rotará un poco más, jugarán los porteros que creo que no han jugado. Y luego veremos la eliminatoria esta famosa de campeones, si es contra el Depor o contra el Barça. Está ahí la cosa, ¿no? También será bonita, la verdad. Sí, sí, será bonita. Por cierto, me contaban el otro día que el equipo que tiene más puntos, ¿no?, es el que juega la vuelta en casa. Sí, creo que lo comentó aquí Alejandro, pero comentó que igual el Castellón pedía jugar primero en casa por el tema de la reforma, para ganar alguna semanita. Pero sí, sí, es así. No sé hasta qué punto es importante jugar el segundo en casa. Ahora, pues una eliminatoria que es un poco homenaje y que los goles no valen doble. Lo que sí que he visto que hay penaltis. Eso sí, que en las otras eliminatorias no tenemos a Querétaro. Lo que pasa es que tenemos que meter alguno, ¿eh? Si llegamos a los lanzamientos desde el punto de penalti, ¿eh? Sí, sí, entre que nosotros no metemos y que Gonzalo para, estará divertido atender penaltis. Sí, sí, sí. Bueno, vamos a ver si Dick se toma alguna licencia este domingo. A mí me viene en la cabeza, por ejemplo, Julio Gracia, ¿no? Que es un jugador que lleva muchísimas semanas sin participar. Yago Indias, que el otro día, bueno, fue muy importante en el partido, pero que ha perdido la condición de titular. Borja Granero, que hacía poquito que había entrado en el equipo y que el otro día era urgente, ¿no?, que participara del choque. Hay una serie de jugadores que tienen, yo creo, capacidad de sobra para ser titulares en este Castellón y que por unas razones u otras no han tenido esa continuidad. Y bueno, por ahí está un poco la duda que yo mantengo. O si sigue la suya, la Piñón, como buen neerlandés, ¿no? No, aquí nosotros seguimos en el barco y hasta que no crucemos la meta aquí no vamos a cambiar las leyes, ¿eh? Probablemente sea así. Pero lo que te digo, un poco resumiendo lo que dijo Pablo, lo que dices tú, yo creo que va a ser una mezcla de titulares y después se les da la oportunidad a los otros. Pero creo que el deseo es ganar. O sea, porque si se le ha puesto a tiro todo ese tipo de récords que acabas de comentar, más yo creo que para Dick es muy importante como profesional ganar la competición, ¿no? Yo creo que no vamos a bajar mucho el listón en ese sentido. Está claro que estaremos más tranquilos. No es que hemos perdido a lo mejor 0-1 o 0-2, pero da igual, pero yo creo que a él ese tipo de excusas no le gustará. Él en caso de derrota saldría: estoy enfadado, esto no sé qué, no sé cuántos, porque cada vez que hemos perdido lo ha dicho. Sí. Y en ese sentido yo creo que va a ser una fiesta del fútbol. Yo creo que vamos a ganar. Además, te voy a decir una cosa. El Ibiza cambia de entrenador. Pero es que el Ibiza tiene que entrar al playoff, no ahora, al playoff en la máxima forma. Porque sus partidos importantes no son contra el Castellón. Sus partidos importantes van a ser los del playoff. Sí, sí. Porque tú sabes lo que hemos sufrido nosotros en los playoffs y sabes que si o estás preparado ese día o estás fuera. Sí, sí, totalmente. Y en ese sentido yo creo que también van a experimentar y por eso creo que a lo mejor nos facilitan un poco. Y yo creo que nos merecemos una victoria después de todo lo que nos ha ido pasando, ¿sabes? Y un domingo a las 12 yo creo que vendrá de maravilla. Yo auguro un partido raro, ¿eh? Porque al final la mente es muy difícil de manejar. Por mucho que quieras, ese efecto descompresión no es fácil de paliar. Ojalá lo consiga Dick, pero bueno, en cualquier caso hay que decir, el ambiente va a ser impresionante, porque desde hace semana y media se vendió todo el papel que había que vender. Claro, toda la gente pensaba que ese iba a ser el día de, ¿no? El día de conseguir el ascenso, con lo cual las entradas están vendidas. Falta ver si la gente que no puede ir libera y esas localidades se compran, que creo que sí, con lo cual también otro récord es que tengamos la entrada más importante de toda la temporada, que esa es otra. Otro de los récords que se pueden establecer en ese partido frente a la Unión Deportiva. Eso no depende de Dicky, lo veo complicado. No. Porque tampoco cultura depende de él que se queme el arroz, ¿eh? Que ya sé. Claro, la cultura de Castellón, pues de que hay mucha gente que se quiere sacar el carnet porque se lo ha sacado toda la vida y vive fuera y pues
o alguien que piensa que va a ir y al final no puede ir. Entonces, lo de colgar el no hay billetes, yo ya lo doy por... No sé si el de Osasuna casi se cuelga, sí. Creo que estaba... Pero ya lo doy por imposible. Pero bueno, sí, habrá un ambientazo. Los partidos a las 12 de la mañana normalmente suelen tener buena entrada. La gente aprovecha para almorzar o luego para quedar para comer y tal. Y yo creo que será una buena fiesta del fútbol. Partido un poco homenaje al equipo que este año se ha hecho pasar tan buenos ratos, ¿no? Y yo creo que se merecen tener un partido tranquilo y si lo ganan, mejor. Y si no lo ganan, pues yo creo que les aplaudiremos igual. Pues ahí estaremos para contarlo, desde las 11:30 en el Estadio Municipal de Castalia. Te veo el domingo en Castalia, Pablo. Al domingo. Te veo el domingo en Castalia. Dean, gracias a los dos. Aquí despedimos nuestro primer Conexión Hypermotion Orellut. Tenemos los apellidos ahora. Hasta mañana. Adiós. En Llanos Luz da... Conexión Orellut con José Luis Gual. Podcast.